Algo que no me gusta también es que le ponen eso demasiado grande. Deberían poder moverse o ponerlo un poquito más pequeña para ver la distancia recorrida. Que sé que en línea recta no son ni siquiera 1 kilómetro desde donde comenzamos a volar. Bueno, ya en el log de vuelo puedo ver cuánto recorrió el dron siguiéndome. Quedan, tengo, bueno, sí, 17 satélites. Son más que suficientes acá. Pero de batería me queda 49. Ahí me perdió. Accidente en pleno vuelo. ¿Y sabe cuál es la razón? No, no sé por qué. Pensaba que eran los satélites. ¿Pero dónde te metiste? A ver si me encuentro por acá. Ya sé que tengo que estar cerca de acá. Y sí, claro, no va a querer pasar por los obstáculos. Imagínense que no ponen atención a la pantalla y pasa algo así. Y ya va a 1 kilómetro o mucho más lejos y nos han dado cuenta que el dron ha dejado de seguir. Nos ha dejado de seguir. Muy bien, acá está la carretera. Yo me encuentro, no, incluso me pasé, wow, estoy perdido. Vamos a hacer algo. Vamos a ver por dónde puedo salir de acá. Y por acá sí. Puedo tomar altura. Vamos al frente. Y vamos tomando altura. Y ahí pueden disfrutar el hermoso fondo allá. Muy bien. Como he tenido un accidente, no puedo seguir haciendo el tonto. Y tengo que traer lo más rápido posible el dron a mi posición. No al home point, sino donde yo me encuentro. Acá, exactamente, mírenme acá. De verdad no sé qué pasó. No estaba poniendo suficiente atención, pero gracias a los sensores de colisión, rozó con algunas hojas, pero no tuve ningún problema mayor. Por suerte. Así que vamos a aterrizar, vamos a finalizar acá el modo Active Track. Un truco que utilicé ahora mismo también, al ver que el dron se movía bastante, puse el modo cine para ir más lento, ya que si lo tuviera a mano así, no sería ningún problema, pero al tenerlo aquí fijo, es demasiado incómodo. Por eso opté por ponerlo en modo cine. Nuevamente, tengo problemas por los sensores. Muy bien, ahora sí podemos aterrizar, ningún tipo de problema. Muy bien, sí tenemos un pequeño problema con las hélices. Y, ¿saben qué es lo mejor? No traje hélice de repuesto. Miércoles. Bueno, ya, finalizamos acá. Yo creo que los videos con el dron finalizaron. Tengo que mirar, quizá tengo hélice de repuesto en la mochila, pero no estoy seguro, no lo creo la verdad. Bueno pilotos, tenemos problemas. Problema número uno fue, en el video pasado vieron que estrellé el dron, él podría volar, pero las hélices quedaron bastante destrozadas, en muy mala calidad, o sea, mala calidad, bueno, no debería usar más esas hélices, ni siquiera por emergencia, bueno, emergencia, no debería usar más esas hélices, no poner en peligro el dron. No tenemos señal. No sé si irme por acá para volver, serían unos 30 kilómetros total el viaje, ya llevo más o menos 15. O volver por donde vine y tener todo el recto hasta volver al hotel donde me quedé, que serían más o menos 50 y algo de kilómetros. Pero creo que vamos a continuar la ruta. Me queda, también tenía un problema que no tenía más memoria acá en la GoPro. No tenía espacio, entonces cambié la GoPro que llevo abajo en la llanta, ya esa no la voy a utilizar. Pero voy a seguir el viaje con esta GoPro y con esa que la llevo cargando acá, incluso... con el soporte acá del móvil me va cargando y no tengo problema con eso. Eso también le queda un montón de espacio aún. Y nada, pues vamos a terminar este viaje, este trayecto.
Así que nada, arrancamos. Lo importante, también puse a cargar atrás, como vieron en Instagram, pues si no lo han visto, aquí les muestro. El cargador que tengo me va cargando el móvil. Me quedaba también 20% de batería solo. Puse modo avión, como igual no tengo señal acá, hasta volver a salir adelante donde a la civilización. Pero nada, vamos a continuar el vuelo, que por suerte gasolina tenemos un montón y la moto está todo en orden. Así que nada, pues vamos a seguir. Mira incluso acá, qué increíble. Mira cómo se ve eso ahí. Con la GoPro no se va a ver. Wow. Hacer una toma con el dron por ahí hubiera sido espectacular también. Pero bueno, es lo que hay. Continuemos. Son las 4:30 de la tarde. De verdad, lo dije en un video anterior, debí planear un día completo para esta ruta. Por cualquier imprevisto o porque aquí de verdad es una ruta bastante larga, sobre todo larga la ruta no de llegar aquí, sino la de grabación que estamos haciendo. Mira qué bonito acá la vista, ya la luz del sol como le da a la montaña. Ya me imagino que invierno sería increíble también, pero de verdad el verano, amo el verano. No tengo que decirlo, la mayoría, sería para los nuevos, la mayoría de ustedes lo sabe que yo, que me encanta el verano. Y se nota ya que vamos bajando bastante sobre el nivel del mar, de verdad no sé la altura. Acá se lo marco también, o acá en la aplicación, acá con la pantalla de la aplicación, se lo puedo mostrar. En el momento que voy por acá. Ustedes también opinen en los videos, comenten qué tal les gusta este tipo de videos. A mí me encanta, ya saben, lo he dicho varias veces, en invierno publico lo que grabo en verano y mantengo ese ritmo que cada invierno acá en Suiza voy actualizando las rutas que voy en moto, como cuando estuve en República Dominicana, aquí todos los lugares increíbles que he visitado. Ya la lista de reproducción son más de 20 videos, no sé 20 y cuántos serán ya, de la serie Moto Matrón. Sé que a muchos les gusta, quizá a otros no, prefieran ver el dron, como por ejemplo este video de hoy, que les digo desde ahora, no van a ver el dron porque el problema que tuve. Y nada, ¿qué más les cuento? Vamos a continuar la ruta, seguir disfrutando. Y acá nuevamente vemos civilización, incluso hacia allá un pueblo, ya debo de tener señal, tenemos nuevamente carretera de asfalto, así que creo que lo más que parezca un desierto ya lo hemos pasado. El kilometraje no sé, aún no sé, pues no he revisado, pero tan pronto me detenga voy a mirar cuántos kilómetros quedan quedan por recorrer hoy. Wow, mire, mire este valle. Ah, este es el valle que les mostré anteriormente. Vamos a bajar ese valle para salir a la carretera principal. Bastante descenso acá. Oh, nuevamente camino de grava. Mejor todavía. Bueno, por aquí vamos. Ya salimos de lo que era el lugar donde necesitamos el permiso especial. Así que ya todo esto es asequible. Wow, mira acá esta máquina fuera de servicio. Qué raro. O solo lo usan para transportar. Supongo que turistas, no sé. Pero qué raro que esté fuera de uso. Pues bien, ya estoy en la civilización. Tengo señal. Para llegar al hotel son 1 hora y media solo. Unos 60 kilómetros. Ningún problema. Hasta salir a la vía pública. Bueno, ya estoy vía pública. Hasta salir a la carretera principal. Vamos a seguir grabando un poquito. Y me gustaría que me digan ustedes, ¿qué tal le ha gustado la aventura? Todo lo que pasó, ¿qué opinan del accidente del dron? ¿Qué opinan del paisaje, de los más altos? ¿Qué debía hacer, qué no debía hacer? Creo que debí utilizar más el dron, grabar más desde el aire. Estoy siempre abierto a leer su comentario, a leer su opinión y todas esas cosas.
metimos en un túnel que me parece infinito. Lo vieron desde la cámara y ahora fue que comencé a grabar. Hace mucho frío, mira, 18 grados ya me marca. Y tiene que tener 2 kilómetros mínimo. Y la cámara aquí, también la aplicación, no me lo ha... No ha perdido conexión, lógicamente, con los satélites. Y ya que adelante me dirá la distancia. Y qué frío, 17 grados y afuera hacía 20, casi 30. Parece infinito. Hasta las gafas se me empañaron. Muy bien, ya salimos. Vamos a ver cómo entró el drone. Cómo reconoce acá la posición. Bueno, ya me reconoció enseguida. Y enseguida se siente el aire caliente. Wow, bajó como a 11 grados y ahora va subiendo ya, ya por 20. Creo que esa montaña del lado atrás, donde está el glaciar que le hablé hace como 3 o 4 videos atrás. Así que ya no falta mucho para salir adelante y tomar la carretera principal de nuevo para volver. Pero de verdad que fue una experiencia que me ha encantado. Ya cuando llegué vi que era complicado tener que meterme en la página web, aunque luego en un chat de la misma aplicación que yo utilizo acá, vi que alguien dejó el link directo donde yo me podía registrar y llenar un formulario y pagar con la tarjeta de crédito. La entrada me costó, no sé si se lo dije anteriormente, me costó 20 francos. Pero de verdad valió la pena. Tampoco me demoré tanto como yo pensaba que me iba a demorar más. Utilicé el dron 2 o 3 veces. En la tercera, ya lo saben, las hélices, solo las hélices. El dron quedó sin ningún tipo de problema. Y nada, pues, solo queda esperar, salir a los llanos y volver al hotel. Casi por la cima de esa montaña pasamos. Un poquito por detrás, cuidado que viene un auto. Un poquito por detrás, pero a lo alto de esa montaña. Y le dimos la vuelta a toda esa montaña que está ahí. Acá nuevamente pueden ver el pueblo que le mencioné anteriormente. Que habíamos subido en el primer video de esta ruta, donde subimos y les dije que estábamos a más de casi 1000 metros más alto desde la parte baja. Nuevamente a la civilización, ya que estamos nuevamente en la ruta, la que hemos venido hacia acá. Y nada, solo falta bajar esa carretera que ven allá, no sé si se ve, la principal. Bajar hacia allá y volver al hotel. Queda como una hora de viaje, ahora hay 15 tal vez. Qué bonito este pueblito acá. Estas casas así antiguas. De madera. La mayoría son hoteles y apartamentos para rentar. En estos lugares tan turísticos. Turísticos tanto en verano como en invierno. Esto acá es el paraíso para el esquí. Por aquí sí es la ruta. Incluso me perdí. Ay, qué rico huele. Aquí hay un montón de restaurantes. Se nota lo turístico que es esto acá. Hay un restaurante ahí que me dio un olor riquísimo. Me dio hasta hambre. Bueno, hasta aquí finalizamos ya. Tenemos la aplicación acá, que les dejo el link en la descripción del video. Hemos recorrido una distancia de 37 kilómetros. Todo eso era carretera mala, grava y bueno, todo lo que vieron en los videos pasados.
distancia, velocidad promedio, toda esa cosa. Solo ida, acá en el mapa le muestro. De igual manera le dejo esta aplicación, el link en la descripción del video. Si vemos el mapa, podemos ver dónde comenzamos. Acá donde comenzamos, bueno, se lo muestro mejor acá, se ve un poquito mejor. Dónde comenzamos, todas las rutas, donde hemos grabado con el dron, donde hemos tenido el inconveniente. Y todo el camino largo, ese fue el túnel largo hasta volver y salir acá a lo que es la ruta principal. Que la ruta es el glaciar que le mencioné anteriormente y la ruta principal sería esta. Yo estoy alojado más o menos a hora y media por esta zona acá. Bueno, pilotos, pues nada, aquí ya finalizamos. Estoy de nuevo en mi hotel, la residencia donde me encuentro en estos días. Quería mostrarle al final que al dron no le pasó nada. Está perfectamente, él ni siquiera cayó. Tiene par de rayones de plantas, de hojas y cosas. Por ejemplo, acá en el lente acá del. Acá en los ojos o en la. en los sensores de colisión. Aparte de eso, lo único que tuvo un daño fue las cuatro hélices. Vieron que no cayó en ningún momento el dron. Pude traerlo a mi punto de origen. Pude aterrizarlo perfectamente. Pero todas las puntas que son bastante blandas. Incluso una está casi partida por mitad. Y bueno, solo era para eso. Solo quería mostrarles que el dron está en perfecto estado. Las hélices tengo un montón en casa. Nunca, primera vez realmente tengo que cambiar las hélices de un dron. El motivo del accidente fue lo que yo venía observando desde el principio. Que de repente me perdía y seguía como la ruta para tratar de encontrarme. Y estoy 100% seguro que era por la luz del sol que brillaba tanto. Y al meterme por árboles... Entre árboles en la sombra, ya entre sombra y luz y cosas. Pues nada, entonces, espero que sigan viendo los próximos capítulos. No sé ya de dónde será, porque de aquí tengo que volver, porque no tengo hélice de repuesto. Y bueno, de todas maneras, sigan acompañándome en este canal, en esta serie, que tanto me gusta y tanto le gusta a ustedes. Pues nada, nos vemos el próximo sábado en Instagram y el lunes nuevamente en su canal favorito de drones. Los links de todas las redes en la descripción. Chao, bonita semana.